Bonjour, vous êtes en compagnie de Pascal Zivaco sur ma chaîne YouTube Magic Pascal. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo spéciale en collaboration avec une chaîne de magie qui s'appelle Aprende tu Magia de Marc Saba. Ce magicien espagnol vous initie à la magie avec des tours incroyables. Je vous mets dans ma vidéo le nom de sa chaîne et le nom de son compte Instagram pour pouvoir le suivre afin de s'abonner. Vous retrouverez dans ma description en bas toutes les informations le concernant. Je vous invite vivement à vous abonner car c'est un magicien excellent. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant en bas et d'activer la petite clochette pour suivre mes notifications. Maintenant, place à la magie de Marc Saba. Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Aprende tu Magia. Mi nombre es Marc Saba y os traigo un juego muy especial para mí. Este juego es una versión del clásico juego de las 21 cartas. Y es tan especial porque esta versión la ideó mi maestro Esteban de Acebo. Y como siempre, si os gusta la magia, suscríbete a mi canal, activad la campanita y dadle un buen like. Antes que se me olvide, en mi cuenta de Instagram de Aprende tu Magia, el otro día inicié un sorteo de esta baraja Fontaine de color negro. Si queréis participar, solo tenéis que ir a la cuenta, clicáis en el post, procedéis con todas las instrucciones y ya estaréis participando de esta magnífica baraja. Así que no me enrollo más y ¡mucha magia! Muy bien chicos, bienvenidos. Como veis tenemos a otra participante hoy, un ayudante que va a ser la Monse, mi mujer. Saluda Monse, perfecto. Bien. ¿Sabéis que en el juego las 21 cartas, se necesitan 21 cartas? En el juego clásico el mago coge las cartas, va echando cartas cara arriba. El espectador, que serías tú, te fijarías en una carta, repetiríamos esta acción 3 veces y finalmente pues acertaría el mago, ¿no? ¿Qué carta tienes, no? Bien, en esta versión de Esteban, el mago mezcla un poquito, deja las cartas, ya no las toca. Y tú, como espectador, me gustaría que cortaras un tercio de la baraja. ¿Un tercio por qué? Porque vamos a hacer 3 montones, obviamente, aproximadamente, tranquila, ¿sí? Vale, de estas cartas que has cogido de este tercio, quiero que las cojas, mezcles un poco, o no, y te fijes en una carta, o te quedes con la que ha quedado arriba, la que tú quieras. Te puedes fijar en una, fijas en una, si la tienes. Sí. Enseña la carta a cámara, por favor. Yo no quiero mirar. ¿Sí? Sí. Vale, ahora quiero que la pongas encima del montón que tienes en la mano. Ya está. Vale, pongas el montón al lado del otro montón. ¿Sí? ¿Hecho? Sí. Perfecto. Ahora me gustaría que del montón que nos quedaba, para que no os penséis que tenemos una carta llave debajo, cortes aproximadamente por la mitad. Aproximadamente, ¿sí? Machaques, perfecto. Coges y completes el corte. Perfecto. De acuerdo. ¿Crees que podemos saber qué carta tienes? ¿O puedo saber yo qué carta tienes? Creo que es imposible, ¿no? Realmente. Pero bien. Como el juego original indica, vamos a echar las cartas, vamos a echar en 3 montones, pero lo vamos a poner así para que tú veas todas las cartas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Obviamente por aquí tiene que estar tu carta. Pero claro, para gente que ya le están dando el coco, es obvio que de las primeras cartas no puede ser tu carta, porque como has cortado el primer tercio, ¿no? No sería lógico que aquí arriba estuviera tu carta. ¿Está aquí tu carta? No. No está aquí, ¿no? De acuerdo. Vale, hemos podido eliminar una pequeña sección de los 3 montones, pero obviamente nos quedan muchas cartas aún para descubrir, ¿no? Ya sigo de pronto, miro que solo hay 2 figuras y casualmente está la reina, que serías tú, está el rey, que sería yo. Yo creo que ni el rey ni la reina es tu carta, era el rey o la reina. No, perfecto. Hay un as negro. El as de picas, yo creo que tampoco era el as, ¿no? Tampoco era el as. No lo estoy preguntando, lo estoy afirmando irónicamente, ¿eh? Muy bien, creo que
De estas cartas nos quedan 6, 7 rojas y 5 negras. Al predominar las rojas, creo que tu carta era roja. ¿Era roja tu carta? Sí. Sí, es decir, vamos a eliminar las negras. 3 de trébol, 2 de picas, todas estas no son. Vale, nos quedan varias cartas. Vale, para la gente que me conoce, sabe que mi carta favorita es el 3 de corazones. Creo que el 3 de corazones tampoco es tu carta esta vez. No, no era el 3 de corazones, obviamente. Nos quedan poquitas cartas. 2 de diamantes. Mira, está el 2 de diamantes. El 2 de corazones creo que tampoco son para estar almas gemelas, ¿no? Y el 5 de diamantes y el 5 de corazones creo que tampoco. Nos quedan el 10 de corazones y el 6 de corazones. Yo diría que, como he dicho, quien me conoce sabe que mi carta favorita es el 3 de corazones. Estamos los dos, está mi corazón al lado, ¿no? 3 por 2, 6. Yo creo que tu carta era el 6 de corazones, ¿sí? Pues, si os ha gustado el efecto, ahora lo regalamos. Estamos aquí. Antes de nada, os voy a explicar una pequeña preparación que se hace en las 21 cartas, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer impromptu, es decir, podéis coger la baraja delante del espectador, contar 21 cartas, las que os salga, y fijaros en lo que os voy a decir ahora, ¿de acuerdo? Siempre yo creo que es mejor, si te preparas 21 cartas de la manera que os voy a explicar ahora, las sacas, simplemente mezclas un poco de arriba, o haces algún tipo de corte falso, alguna mezcla falsa, y procedes al juego, ¿no? Pero si no, es muy fácil prepararse el juego impromptu, ¿de acuerdo? Bien, 21 cartas, como podéis observar, yo me he preparado el 2 de corazones en la parte de abajo y el 2 de diamantes es la carta central, es decir, que hay 10 cartas por arriba y 10 cartas por abajo, ¿de acuerdo? En este juego se usan dos cartas llave, una sería el 2 de corazones y el otro sería el 2 de diamantes, en mi caso, ¿de acuerdo? Podría ser, tranquilamente, mira, así bote pronto podríamos coger los 2 5, 5 de corazones o 5 de diamantes, o, por ejemplo, a los 2 9, o etcétera. Creo que ha sido bastante, bueno, es bastante clara la preparación, ¿de acuerdo? Muy bien, una vez tenemos esta preparación, podemos pelar algunas cartas y todo el montón echarlo detrás, ¿de acuerdo? Esto da la sensación de que estamos mezclando, pero en realidad hemos mezclado las 6 o 7 cartas que hay al principio, ¿de acuerdo? Ok, ¿por qué le decimos al espectador que corte un pilón aproximadamente un tercio de la baraja? Porque no nos interesa que se pase de la onceava carta, que es nuestro primer 2, nuestra primera carta llave, aparte de la que tenemos debajo, ¿de acuerdo? Que sería la segunda. Es decir, decimos que corte un tercio porque sabemos que aquí no está el 2. Nos es igual cuántas cartas nos coja mientras no coja más de 10. Obviamente la mitad serían 10-11, ¿no? Bueno, hay 21, por eso decimos un tercio, ¿de acuerdo? Aquí el espectador puede mezclar o puede fijarse en una carta, la que quiera. Por ejemplo, nos fijaremos en el 3 de trébol, ¿de acuerdo? Le indicamos que la ponga encima y que la deja en un lado. Ahora, cuando nosotros le decimos que corte aproximadamente la mitad, le decimos aproximadamente a la mitad porque ahora sí que nos interesa que corte, por un poco más del 2, ¿de acuerdo? ¿Ves? Yo he cortado dos cartas más del 2 de diamantes, ¿sí? Esto se queda tal cual, corta, completa y con el pilón que nos falta, y decimos que por si no tenemos una carta llave, no sé qué, esto me hace gracia a mí decir, no, y completamos porque os podéis pensar que tenemos una carta llave, que en realidad sí la tenemos, pero haciendo esta acción la gente se cree que realmente no tiene carta llave, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Ahora vamos a echar cartas, ¿sí? Y vamos a empezar a contar mentalmente. Vamos a contar hasta 10, pero de la manera que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Nos sale la primera carta llave. Pues nosotros mentalmente dejaremos de contar.
Tenemos 7, nos hemos quedado en el 7. Iremos echando cartas sin contar y cuando nos salga la siguiente carta llave, seguiremos contando. 7, ¿de acuerdo? 8, 9 y la décima carta siempre es la del espectador. 3 de trébol. ¿Lo ves? ¿Sí? Ahora, ¿cómo resolver el final del juego? Cada uno que use su imaginación. Yo he dicho un par de chorradas, un número que me gusta a mí, la carta, somos dos, las parejas, lo que queráis, ¿de acuerdo? La resolución del juego, cada uno que la adapte a su manera, a como le guste acabar el juego. Hay mil maneras, cada uno a su antojo, ¿de acuerdo? Bien, vuelvo a explicar el juego así muy rápidamente, para que con otra carta distinta, para que acabe de quedar claro lo de la cuenta 10, etcétera, ¿de acuerdo? Ponemos un 2 debajo, en mi caso podéis coger un 2 o no, o el que sea, ¿eh? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí tendremos 10 cartas también. Muy bien, ¿vale? Le diremos al espectador, obviamente podemos hacer una mezcla falsa, un corte falso, lo que sea. Le diremos al espectador que nos corte un tercio aproximadamente. De este tercio puede mezclar, se puede fijar en la de arriba, se puede fijar en la que quiera. Mira, vamos a coger el 3 de corazones, ¿sí? La vamos a poner, le diremos que la ponga encima del pilón. Y ahora le diremos que vuelva a cortar aproximadamente a la mitad porque se puede pensar que tenemos una carta llave o que sabemos la carta debajo. Si corta aproximadamente por la mitad y completa, ahora sí ya no podemos saber nada, ¿de acuerdo? Ok, pues procederemos a echar las cartas, como os he dicho antes, contando hasta 10, ¿de acuerdo? Pero de la manera, obviamente, como que os he explicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta no cuenta porque es la primera carta llave, es decir, nos quedamos en 5 esta vez, vamos echando cartas, no contamos, sale la siguiente carta llave, seguimos contando, 6, 7, 8, 9 y esta es la carta del espectador que era el 3 de corazones, ¿de acuerdo? Es un juego muy fácil, realmente es un juego sorprendente, una buena versión yo creo de 21, no está vista en ningún lado, es decir, creo que os he hecho un buen regalo, me hacía ilusión subir esta versión en honor a mi maestro y bien. Espero que os haya gustado el vídeo y como os he dicho antes, si os ha gustado, dadle un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Venga, chao.